afortunadamente el día de hoy quiero mostrarles mi echeverría pallida, mi suculenta gigante. Estoy feliz, no me la creo. Y hoy, en compañía de Copito, quiero darles las gracias y quiero mostrarles cómo fue el proceso para llegar a estar así de grande. Muchísimas gracias a todos, besos y abrazos, y no se les olvide suscribirse, darle like a mis videos, seguirme en Instagram y en Facebook. Les quiero mostrar mi, esta es la hija de esta. Mire, ella tiene sus, sus pétalos, y mire el color como si fuera un limón. Entre menos sol le dé, más bonita se ve. Y esta que es su mami. Y mire esos racimos terribles que tienes. Una preciosura. Entonces, chicas, mire, mire la flor abierta. Muchísimas gracias. Y espero aprendan a cultivar esta echeverria pallida. Echeverría pallida, y los invito para que vean desde que empezó su flor hasta el día de hoy, donde ella ya
empezaron a abrir sus flores.